Neto ha fet el seu debut oficial amb la selecció del Camerun. Passa a la Copa d'Àfrica Sub-20 del passat mes de febrer. El debut del fill del mític davanter Samuel Eto'o no va deixar indiferent ningú. Va firmar dues dianes, una d'elles aquest golaç de falta directa i una assistència. Malgrat el seu bon paper, el Camerun va caure als quarts de final. Es un torneo, una Copa África que te vas a llevar un recuerdo para toda la vida, pero no es el final, simplemente yo lo veo así como el comienzo, ¿no? Una generación que espero que en el futuro podamos hacer grandes cosas. Un debut amb la selecció que li ha arribat després de la seva primera experiència fora de l'illa. Aquest estiu va fitxar per l'Oviedo per jugar a Divisió d'Honor, la màxima categoria del futbol espanyol juvenil. Tuvimos que tomar esa decisión de partir para el norte y por ahora bastante contento. Difícil porque vives solo, en una ciudad en la que hace frío y ahora te das cuenta de lo mucho que quieres a la isla y lo mucho que la echas de menos, porque cuando vienes aquí te sientes como en casa. Mallorca siempre ha estat casa seva. Va començar jugant a la Penya Raval i després va passar per les categories inferiors del Mallorca i l'Atlètic Balears. La passió pel futbol té clar d'on li prové. Mi padre en ese momento fuera futbolista y claro, de manera indirecta te interesas a ese deporte, a ver los partidos y al final, pues, por así decirlo, te enamoras del deporte. Etienne sempre ha hagut de gestionar la pressió d'un llinatge il·lustre, però ara vol construir-se el seu propi nom. De pequeño me pesaba más que ahora. Como vas creciendo es como la vida, al final a base de golpes tú vas creciendo y haciéndote un hombre. Yo estoy trabajando para el día de mañana que no ser el hijo de todos, sino ser Etienne. Una història que vol escriure de color vermell. He soñado mil veces el día que podía pisar Son Moix y marcar un gol en ese estadio, porque al final es el estadio donde está toda mi familia y sería un orgullo poder volver a vestir esa camiseta roja.